Señor, abre mis labios. Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado. Adoremos.
es el Rey de la gloria, el Señor Dios de los ejércitos, el Señor el Rey de la gloria. Adoremos a Dios, porque nos ha creado. Gloria al Padre, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos a Dios, porque nos ha creado. Sentencia de Dios al hombre, antes que el día comience, que el pan no venga a tu mesa, sin el sudor de tu frente, ni el sol se te agrade, ni el aire por ser que eres. Las cosas son herramientas y buscan quien las maneje. El mar les pone coraza, les da la magra a los meses, el blanco son campesino, madura fuego a las mieses. La piedra con su chispa caliente y en el rumor de la nube combaten el rayo y la nieve. A ti te inventé las manos y un corazón que no duerme. Puse en tu boca palabras y pensamiento en tu frente. No basta con dar las gracias y dar lo que las merece. A fuerza de gratitudes se vuelve la tierra. Tu luz, Señor, nos hace ver la luz. Hermano, al escuchar su interior, cura el culo del pecado. No tengo miedo a Dios, ni en su presencia, porque se hace la ilusión de que su culpa no será descubierta ni aborrecida. Las palabras de su boca son maldad y traición. Renuncia a ser sensato y a obrar bien. Acosado medita el crimen, se obstina en el mal camino, no rechaza la maldad. Tu luz, Señor, nos hace ver la luz.
Señor, tú eres grande. No hagas a nadie lo que no quieras que te hagan. Da de tu pan al hambriento y da tus vestidos al desnudo. Busca el consejo de los prudentes. Bendice al Señor en toda circunstancia. Pídele que sean rectos todos tus caminos y que lleguen a buen fin todas tus sendas y proyectos. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Dame vida con tu palabra. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Gloria al Padre y al Hijo
Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Demos gracias a Cristo y alabémoslo, porque ha querido santificarnos, llamarnos hermanos suyos. Digámosle pues, confiados, santifica, Señor, a tus hermanos. Santifica, Señor, a tus hermanos. Concédenos, Señor, consagrar el principio de este día en honor de tu resurrección. Y haz que todos los trabajos que realicemos durante esta jornada te sean agradables. Haz que sepamos descubrirte a ti en todos nuestros hermanos, sobre todo en los tristes, en los más pobres y en los que son menos útiles a los ojos del mundo. Tú que para aumentar nuestra alegría y afianzar nuestra salvación, nos das el nuevo día, signo de tu amor. Renuévanos hoy y siempre para gloria de tu nombre. Haz que durante este día estemos en paz con todo el mundo y que a nadie devolvamos mal por mal. Santifica, Señor, tal como Cristo nos enseñó. Terminemos nuestra oración diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Señor Dios, Salvador nuestro, darnos tu ayuda para que siempre deseemos las obras de la luz y realicemos la verdad
Así, lo que de ti hemos nacido en el bautismo, seremos tus testigos ante los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desatiendas nuestras plegarias en la necesidad y de todo peligro. Líbranos Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Porque contemplas, misericordiosa, nuestras miserias. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. Thank you.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Esta Santa Misa la estamos celebrando por las intenciones de los peregrinos, unión de pepenadores de la planta de basura de ciclo Santa Catarina. Le pedimos a Dios nuestro Señor que los haga crecer en sabiduría y gracia. Que Dios bendiga a sus familias. También pedimos por nuestros bienhechores del Cabildo y de la Basílica. Reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos perdón a Dios de todo corazón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a todos estos hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria in excelsis Deo. Thank you.
Señor Dios nuestro, que hiciste al obispo San Rafael Guízar y Valencia, pastor eximio e incansable en el anuncio del Evangelio, concédenos por su intercesión que, encendidos por el fuego apostólico y fortalecidos por la gracia divina, llevemos a nuestros hermanos a Cristo y así podamos gozar con ellos de la recompensa eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres, a curar a los de corazón quebrantado, a proclamar el perdón a los cautivos, la libertad a los prisioneros y a pregonar el año de gracia del Señor, el día de la venganza de nuestro Dios. El Señor me ha enviado a consolar a los afligidos de Sión, a cambiar su ceniza en diadema, sus lágrimas en aceite perfumado de alegría, y su abatimiento en cánticos. Palabra de Dios. Thank you.
tu misericordia me acompañará todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años y eterno. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Palabra del Señor. Hermanos, Jesús nos dice en su Santo Evangelio: Yo soy el buen pastor, doy la vida por mis ovejas. Lo vemos a Jesús crucificado, da la vida por todos nosotros, para que nosotros vivamos la vida de Dios. En la primera lectura, nos dice Jesús: Yo soy el ungido del Señor con el Espíritu Santo. Yo soy el buen pastor. ¿Qué significa buen pastor? Soy
el único pastor. Así como decimos que hay un solo Dios, así también hay un solo pastor que da la vida por todos nosotros, derramada su sangre para purificar nuestros pecados, para reconciliarnos con Dios. Y luego vemos lo que nos sigue diciendo en este Evangelio. El buen pastor da su vida por sus ovejas, primero. Segundo, el buen pastor ama a sus ovejas. Esto es lo que significa conocer. Ama a sus ovejas y sus ovejas lo aman a él. Así como el Padre me ama, así yo amo a mi Padre. Y mi Padre amará a mis ovejas, como mis ovejas amarán a Dios. Y esto, gracias al Espíritu Santo, que nos recuerda las palabras de Jesucristo nuestro Señor, que nos explica sus palabras y que nos da fortaleza para vivirlos. Por eso Jesús sigue diciendo: tengo además otras ovejas. ¿Cuáles son las primeras ovejas? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Pero tiene otras ovejas, todos los pueblos paganos. Pero miren lo que he insistido con ustedes. Es palabra de Dios. Qué bueno que sale aquí en el Evangelio, para que no crean que es palabra mía, palabra del Señor. Ya no habrá dos pueblos, judío y pagano, sino un solo pueblo. Jesús, con su muerte y resurrección, hace esta unión. Más aún, por la fe y por la recepción de los sacramentos, especialmente del bautismo y de la Eucaristía, el Espíritu Santo nos incorpora al cuerpo místico de Jesucristo nuestro Señor. Veamos cuánta gracia y cuánta bendición de parte de Dios. Esto no lo podemos hacer nosotros con nuestras propias fuerzas. Con nada lo podemos conseguir. Solamente Dios lo puede hacer. Incorporados al cuerpo místico de Jesucristo nuestro Señor. Y precisamente por eso estamos unidos en la fe y en la caridad, todos los hombres que creemos en Jesucristo nuestro Señor. Y precisamente esta unión de estos dos pueblos en Cristo Jesús es un proceso. Es un proceso. Y a nuestra generación le toca vivir este proceso. Es una cadenita. Nosotros lo hemos recibido la fe de nuestros antepasados, como los que vienen atrás de nosotros la recibirán de nosotros mismos. Pídanle a Dios, yo también le pido mucho a Dios, que cuando Dios nos llame al cielo, este proceso haya avanzado, aunque sea un poquito. Y quiero decirles mi experiencia, pequeñísima. Yo veo que sí va progresando esta incorporación al cuerpo de Cristo. Cada vez es más libre, más amorosa. Y cada vez veo, quiero insistir, cada vez más seglares preparados. Y qué bueno que tenemos escuelas para prepararnos desde el kinder hasta la universidad. Ojalá que ustedes les pregunten a sus párrocos, a sus sacerdotes, si quieren ustedes prepararse mejor. Y en cuanto a la primera lectura, dice Jesús, se pone a leer la lectura que acabamos de escuchar. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y me ha ungido para evangelizar a los pobres, curar a los enfermos, expulsar a los demonios, perdonar los pecados y anunciar el año de gracia. Bueno, a nosotros nos toca hacer estas dos cosas. Primero, Jesús es el buen pastor. Y todos nosotros somos las ovejas de Dios. A ver, ¿de veras somos ovejas del Señor? ¿Realmente lo conocemos? ¿Realmente lo amamos?
¿Somos capaces de dar testimonio con nuestra propia vida? ¿Amamos a nuestros hermanos? ¿Realmente buscamos la unión a través de la fe y la caridad? En la primera lectura, me ha ungido para evangelizar a los pobres. Y quiero insistir, porque creo que nos hace mucha insistencia en esto. Sí, le toca a los señores obispos evangelizar, a los sacerdotes, a los religiosos, religiosas. Pero ahí nos quedamos. Creo que también le toca a todo el pueblo fiel, santo de Dios. Eso yo creo que es la siguiente etapa. Y no porque falte sacerdotes, ni religiosos y religiosas, sino porque este es el mandato de Cristo a toda la iglesia, a toda la iglesia, fieles, religiosos, religiosas, sacerdotes, obispos. Y hablando de obispos, qué buenos pastores hemos tenido. Y me refiero no solamente como obispos, sino también como seglares, como religiosos. Aquí, ¿cuántos niños han sido canonizados? Niños mexicanos, jóvenes mexicanos, también. Y hablando de Monseñor Rafael Guízar y Valencia, obispo. Y creo que es patrono, no creo, sino es patrono de los señores obispos del Episcopado Mexicano. Pero en este sentido de que la evangelización la debemos hacer todos, creo que es de todo el pueblo mexicano. Es nuestro santo patrono también. ¿No acaso ustedes hacen apostolado? ¿No tienen apostolado? ¿No tienen ministerios? Entonces, creo que también muchos de ustedes van a hacer misiones. Estamos imitando lo que hizo San Rafael Guízar y Valencia. Por eso, pues, yo creo que terminemos nuestra oración como lo que acabamos de cantar en el Salmo responsorial. El Señor es mi pastor, nada me falta. Oremos a Dios, que cuida de todas sus criaturas, y pidámosle humildemente por nuestras necesidades, digamos con fe. Escúchanos, Señor. Por el Papa Francisco y nuestro obispo, el señor Cardenal Carlos Aguiar, para que el Señor los proteja y ayude. Oremos. Escúchanos, Señor. Por nuestra ciudad y por nuestro país, para que le dé prosperidad y conserve en el amor y la concordia a sus habitantes. Oremos. Escúchanos, Señor. Por los pobres y oprimidos, para que los proteja y auxilie. Oremos. Escúchanos, Señor. Por nuestros parientes y bienhechores, para que los recompense con sus beneficios. Oremos. Escúchanos, Señor. Por nuestros hermanos peregrinos, de la Unión de Pepenadores de la Planta de Basuras, Reciclo Santa Catarina, oremos. Escúchanos. Por todos los jóvenes que tengan como cabeza a Cristo Jesús, oremos al Señor. Por nuestro rector interino, el padre Pedro Rafael, que celebra su santo, para que el Señor bendiga su ministerio sacerdotal, oremos al Señor. Señor Dios Todopoderoso, tú que nos amas con amor de Padre, revélanos tu amor y concédenos lo que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
mensaje de tu buena nueva. Acepta, Señor, el vino y el pan, por ellos traemos la ofrenda a tu altar. Sobre el altar, Señor, va nuestra ofrenda, el abrazo sincero. Oremos, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios misericordioso, llenos de bondad, recibe los dones y ofrendas que te presentamos en la festividad de San Rafael Guízar, quien ofreció su vida por la difusión del Evangelio entre sus fieles pobres y sencillos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Rafael Guízar y Valencia, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa y la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Oh.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, los obispos reunidos en el Sínodo Universal, con nuestro obispo Carlos y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Rafael Guízar y Valencia, obispo, el humilde San Juan Diego Cuautlatoatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy,
No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos fraternalmente un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Bienaventurados
Bienaventurado el que actúa con misericordia y bondad. Él es el camino, es la verdad, muéstranos, Señor, tu bondad. Bienaventurado los Oremos. Señor Dios nuestro, habiendo participado del cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, al recordar la memoria de San Rafael Guízar, concédenos ser incansables en el anuncio de tu palabra y en la caridad con los más necesitados, por Jesucristo nuestro Señor. Pidamos por la Iglesia en México, por todas las ovejas y por todos los pastores. Oh Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia, oh Dios de tu Rey amado. Señor, gemimos en la bondad, danos vocaciones, danos sacerdotes religiosos santos, te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según Jesús, según tu corazón. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz.